estaba Lincas, vivíamos, xugábamos con 22 anos, 20 anos, 19, jugábamos todas as noites, xugábamos entre nós, fazíamos inventos, rodábamos películas con unha silla, con unha peça de madeira, fazíamos que era unha máquina de filmar, e filmábamos películas, e bueno, mil cosas. Quer dizer, que te vou dicir con isto? Que isto que está sucedendo agora non ten que non nos confundan. A vidas hai que vivir. E que eso sí, aí sí que... Eu digo unha cosa, mira, a libertad, metelo polo cu. Non me quites o pan da boca. Mentre non nos quites o pan da boca, da libertad me encargo eu. Aquí o remato é un pouco todo vai espontáneo, pero digo, outra cousa tamén, que me chama moito a atención, a da libertad, da libertad. Pero eu creo que outro día había unha manifestadora non sei onde do mundo, porque hai manifestadores en todos os sitios, porque efectivamente estamos hasta os collóns de todo, en todo o mundo. Había pan, traballo, dignidade, ou algo así. Non parecía a palabra libertad. Que quero dicir con lo da libertad? Sempre dixen unha cousa, hai unha libertad, claro, por suposto, un amigo cae na cárcel, queres que salga da cárcel. Un tío, por dicir unha cousa, queres que non vaya ao talego. Está claro, esa é unha libertad de reivindicación. Pero hablo da libertad que incluso dentro da cárcel, incluso alguén como se ia, incluso en aqueles anos sin libertad, que non había, éramos libres. O que é libre, é libre, porque a libertad non a demandas, non a pides a nadie. Que cae, ti eres, tens que sentirte tú libre. Ti tens que mantener a libertad no teu corazón. Eso non o quita ni Dios. Esa son dous facetas, dous aspectos, dous caras desa libertade que sempre demandamos. Que cae nunca. Eso te di a vida, efectivamente. Esos anos, este libro que me levou a pensar, claro, a pensar, digo, teño que escribir unha biografía. En que me encontro as cousas, Marcos, todo con un cariño de cada vez, digo, teño que escribir unha biografía, eu. Pero non sei se vou escribir, seguramente non. Algún amigo me dice que se te escribe, o filho, a filha te bendito, escribe, non pode estar, pero non creo que non faga. Son moi vago. Además, ahora estes tempos me ocupan moitísimo das manifestaciones, das barricadas, que espero que lleguen en algún momento que lleguen as barricadas. Entón, vou ter que estar moi ocupado, non vou ter moito tempo para escribir. Pero bueno, lo que sí que decía de eso, no fuimos nunca, nuestra generación que está aquí, nunca fuimos hippies. Había uno aquí que tocaba noticias de Estados Unidos y tal, pero sí puedo decir que sí que sentimos ser beatniks, generación beat, la generación beat, sí, sí que fuimos, sí. Nos tocó el jazz, yo me metí en el jazz, no tengo ni idea de música, nunca me atrapó la música. Pero en cambio, cuando escuché las primeras piezas de jazz, a Coltra, a otra y tal, que llegaban los amigos de León de Suiza y traían discos que aquí no se vendían, sí me hizo temblar, ¿no?, el jazz. Y fueron los libros. Me hizo especialista, saqué un artículo de 40 páginas sobre el poder negro, el movimiento negro en Estados Unidos, me parecían la hostia, radicales, con un lenguaje nuevo, la hostia, bueno, estupendo. Pero no fuimos nunca hippies. No, nos parecían, incluso yo era de los que diría que los hippies eran como los niños de papá de un país como América o como que fuera, pero nosotros aquí como el franquismo, ¿qué tal a ellos? Radicales, aprendimos de ellos cosas, por supuesto. Nos tomamos las primeras drogas, yo me fui a Ibiza, estuve construyendo allí, trabajando de peón, albañil, haciendo la casa sindical de Ibiza, que seguramente ya se ha ido a la puñeta. La casa sindical de Ibiza, tócate la cabeza. Y allí tomé el primer ácido, las primeras cosas, pero todo era simplemente una cosa, como todos los jóvenes, una necesidad de saber de todo, de vivir, de aprender de la vida. Corres riesgos, pero bueno, como eres joven, tienes mucha capacidad de aguantar los equívocos, ¿no?, las equivocaciones. Ahora ya no puedo cometer equivocaciones, las sigo cometiendo de otra manera.